pasarela, en Querétaro hicieron una fusión de dos panes, una mantecada y una concha, y crearon la manteconcha. Pero yo no me puedo quedar sin probarla, así que me fui por todo Tampico y Madero a buscarlas. Si ustedes quieren ver esto, acompáñenme. Y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir. Estoy con Paco, que me va a enseñar qué es una manteconcha. Pues la manteconcha, pues es una concha, pero la metemos dentro de este capacillo. Lo ponemos en el molde y se rellena con masa de concha. Y nada más se hace una bolita. Sí. Nosotros aquí la cortamos, pero como es poquito ahorita, sí, lo vamos a bolear así. Le hacemos las bolas. Queda así. Junto con manteca para que se le pegue la pastita que lleva arriba. Está la bolita y se cubre. Se recoge esa bolita y se mete en el capacillo. Ya nada más se hornea como unos 15 minutos, pero tiene que dejar que se infle una media hora y ya se hornean. O sea que la manteconcha tiene un sabor a concha. Es parecido porque no se llega el límite del tiempo que debe de esponjar para hacer una concha, o sea que tiene un poquito más de nutrientes. Y ya que lo meten al horno, ¿se hace la forma de como la concha o cómo la hacen? Pues sí, se hace la forma y ya después se hornean, se cocen. Uh-huh. Pero primero se tienen que sellar con este. Uh-huh. Ya cuando crece, se le van haciendo las ranuritas. Y adentro del horno ya se le marcan más. Como va creciendo el pan, se van viendo más las líneas. Panadero se va, panadero se va, panadero se va. Para pasarela, yo soy Sofichoa. Panadero se va, panadero se va.